Muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Movilización en Charlone. En medio de la crisis de la empresa Sancor, trabajadores de la planta ubicada en el distrito de General Villegas se manifestaron en defensa de sus puestos de trabajo. Prevención de aftosa. Durante el 2017, el SENASA investigará cómo producir reactivos para la detección de actividad viral de fiebre aftosa en porcinos y ovinos para prevenir la enfermedad en el país. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Hidrología es una técnica que permite controlar los excedentes de aguas superficiales, regularlos dentro del sistema y permitir una salida controlada a través de sus diferentes estructuras. Lo más importante es tener el concepto de manejo agrohidrológico, que es muy diferente al manejo de hidráulico, de sacarse el agua del sistema y tener a través de esta metodología un manejo de agua para el sistema y eficientizar la producción a través de un uso de agua eficiente. Como cada miércoles comenzamos hablando sobre el clima, por eso estamos en comunicación telefónica con Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua del INTA. Natalia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, familia, buenos días, ¿cómo están por allá ustedes? Por acá te cuento que tenemos una temperatura de 22 grados, un cielo que ya se empieza a nublar y esperando las precipitaciones que habíamos visto el día lunes, pero todo bien por ahí. Bien, por aquí tuvimos lluvia anoche, un poco durante la madrugada también. Tuvimos un lunes y martes de bastante calor, rondando los 30, 32 grados. Hoy vamos a ver qué pasa porque está previsto que desciendan las temperaturas después de esta lluvia. Pero el clima lo dirá, solamente él. Contanos un poco, Nati, cómo es el balance de la semana que pasó. Bueno, Sami, mira, durante la semana te cuento que las precipitaciones en general se localizaron en lo que es el este y el norte del país. Los registros fueron entre 30 y también entre 50 y 75 milímetros en áreas más generalizadas y valores puntuales que superaron los 100 milímetros, por ejemplo, en Concordia, Corrientes, Resistencia, Presidente Roque Sasteños, también valores que entonces han superado 100 milímetros, como te decía. En cuanto a las reservas de agua, para tanto en general para los cultivos como para soja de primera, se encuentran adecuadas en toda el área agrícola. Sí, el norte de Corrientes, Santa Fe, sur de Misiones, norte de Entre Ríos presentan zonas de exceso, como también el este de Buenos Aires. Debemos ver cómo va evolucionando las lluvias para ver cómo evoluciona esta característica. Y por el contrario, sí, tenemos la provincia de La Pampa y sur de Buenos Aires todavía presentando condiciones deficitarias para el cultivo. ¿Cómo se encuentran los cultivos de verano, Nati? En cuanto a la cosecha de girasol, ha finalizado en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Para el cultivo de maíz se encuentra en mayor medida en Senado de Grados, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, mientras lo que es la provincia de Santa Fe, el maíz se encuentra en madurez fisiológica, con excepción de la localidad de Avellaneda, donde la mayoría de los maíces tardíos están atravesando la floración. En lo que respecta a la soja de primera y parte de la de segunda, se encuentra aún en Senado de Granos. Sin embargo, la mayor parte de la soja de segunda está en floración. Bueno, Nati, contanos ahora entonces cómo está el pronóstico para los próximos días, cómo nos va a tratar el tiempo. Bien, veamos. A ver, para el día de hoy, justamente, estas lluvias que ustedes venían registrando es producto de un frente frío que se encuentra atravesando el centro del país con dirección hacia el noreste. Y entonces va a generar aumento de la nubosidad mientras vas pasando, tormentas, lluvias, a medida que se va desplazando hacia el norte, inestabilidad, y posteriormente entonces vamos a experimentar descenso de las temperaturas. Por lo tanto, entre el día de mañana y pasado vamos a esperar en la porción central del país buenas condiciones meteorológicas, un cielo algo nublado, temperaturas más frescas durante la mañana y tardes templadas producto de la mayor radiación que vamos a tener. Sí, sobre el norte y el noreste, el NOAA, el NEA,
región chaqueña van a continuar con un ambiente más instable, cálido, cielos con nubosidad variable, lluvias y tormentas, tormentas de variada intensidad, algunas intensas, por lo menos hasta el día jueves, luego irán mejorando las condiciones en toda la región norte del país, mientras que en la región sur, Patagonia, esperamos el ingreso de otro sistema de mal tiempo que provocará tiempo ventoso, descenso de las temperaturas durante el día de hoy, el día jueves, y después posterior mejoramiento de las condiciones meteorológicas. Bueno, comienza a disiparse un poco lo que era el verano y las altas temperaturas, ya nos vamos, como dijimos la semana pasada, arrimando un poco más al otoño. A ver, exactamente. Sí. Nuevas condiciones, esperamos entonces estos ingresos como siempre de los frentes fríos que nos dan, y cambios de temperaturas que, bueno, nos dan un ambiente más agradable a lo que la última, por ejemplo, las características que teníamos del verano. Bueno, Nati, como siempre, muchísimas gracias por toda esta información y estamos con una nueva comunicación el miércoles próximo. Sí, exacto, Yamila, no, gracias a ustedes y el miércoles próximo nos encontramos con otro informe agrometeorológico. Saludos para todos. Un beso grande para todos ustedes allí. Seguimos nosotros y vamos a ver ahora los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 13.855 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 29 pesos con 31 milésimas. Novillos de consumo de 25 a 33 pesos el kilo. Pesados de 26 a 30. Regulares de 23 a 31. Overos negros de 20 a 29,50. En el consumo definido, estos son los precios corrientes, novillitos de 23 a 34 pesos con 70 centavos el kilo, vaquillonas de 16 a 33,10 terneros, de 18 a 36 pesos con 80 centavos el kilo. Vacas buenas de 13 a 29 pesos el kilo, vacas conserva buena de 13 a 17,50, toros buenos de 19 a 28 pesos con 80 centavos el kilo. Empleados de la planta de Sancor en la localidad de Coronel Charlón, en el distrito de General Villegas, se movilizaron en el día de ayer en defensa de sus puestos laborales ante la posibilidad latente de que la empresa deje de producir en este lugar. Una situación muy dura que nos toca pasar. Uno ha puesto siempre todo lo mejor para la empresa y nos toca vivir esto, ¿no? Nosotros hasta ahora nos veníamos manejando por lo que decían los medios, pero el día sábado nos encontramos con la noticia que nos informa un consejero diciéndonos que la planta se va a cerrar. Fue alarmante para todos, no solamente para los trabajadores, para el pueblo en general, porque esto pega en todo el pueblo, ¿no es cierto? Somos un pueblo chico de 1.300 habitantes y que 50 familias quedemos sin trabajo, no quedamos 50 empleados, somos 50 familias, como siempre digo. Así que esto pega fuertísimo. Nosotros hasta hace un mes atrás estábamos elaborando 5 productos, que eran el Camembert, Bluebird y el mini Fimbo, queso azul y mini azul. De hace un mes atrás nos sacaron 3 líneas. Nos queda hoy el azul y el mini azul nos queda. ¿Qué es un queso rentable, un queso vendible? Aparte a nosotros, con esto de la leche que tiene Sancor hoy, pienso que debe ser uno de los lugares que tiene la leche más barata porque la tiene en la puerta de la planta prácticamente. Hasta el día jueves estuvimos trabajando normal, ¿no es cierto? O sea, el queso que se venía haciendo hasta el día jueves, que era el azul y el mini azul. El día nos habían informado de que íbamos a salir de vacaciones por una semana y nosotros decidimos, nos reunimos con la gente, le informamos, la gente decidió que no, que hasta que en tanto venga alguien de la empresa, de parte de la empresa, de recursos humanos, a darnos una información de qué va a pasar después de todo esto, ¿no es cierto? No de salir una semana de vacaciones y después que vengan y nos digan, nos dieran esta noticia, en suponer. Entonces, hasta ahora, hasta el día jueves, seguimos elaborando normal y hoy estamos dentro de la planta trabajando, porque si bien no hay elaboración, pero hay otras actividades que realizar dentro de la planta, que como ser es perforado, envasado, salado de queso, eso lleva unos días y bueno, lo estamos haciendo. Estamos viendo todo con mucha angustia. Este es un problema que nunca pensamos que iba a llegar a pasar, pero que, bueno, creemos que es lamentable que teniendo la leche, digamos, en el lugar nosotros, cruzando la calle, que se cierre una usina donde tenemos, para el pueblo es prácticamente la base de sustento del pueblo, ¿no es cierto? Es importante. La cooperativa está entregando
El mes de febrero 83.000 litros, pero hemos llegado a 120.000 litros en algunos otros momentos. El litro de leche 4.90, 4.95. Eso lo paga la cooperativa Sancor, a la cooperativa, ¿no? Para nosotros siempre la planta esta es como si fuera nuestra, ¿no? Porque si bien somos parte de Sancor, como integrante de la cooperativa, pero entonces no, estamos muy dolidos con el tema, ¿no es cierto? Que se vaya la leche de la zona, que se pierda las fuentes laborales. Entonces, preocupado. Porque yo, tratando de buscar alguna alternativa siempre que nos permita, digamos, poder continuar esto de alguna manera. El tambo está pasando en este momento en esta zona con una situación muy difícil por el tema de las inundaciones, ¿no? Pero, sí, digamos, no nuclea muchas personas trabajando, digamos, alrededor de cada tambo y todo eso. Y bueno, lo que precisamos es que esta planta, digamos, esté con ponerle la leche acá, digamos, para poder elaborar acá, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros queremos. Luchar hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, vamos a estar peleando por esto, porque esto es nuestra fuente de trabajo. Hemos creado nuestra familia acá. Es lo que nos queda, luchar, nada más. Respecto a este tema, también podemos mencionar que hay una situación y se vive una situación similar a la de Charlone en la localidad santafesina de Centeno, donde también hay una creciente incertidumbre así de sus pobladores por el posible cierre de otra de las plantas de Sancor. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 15 pesos con 30 centavos y para la venta en 15 pesos con 70 centavos. El euro para la compra cerró en 17 pesos y para la venta en 18 pesos. Las bolsas todas tuvieron un cierre negativo, tanto Merval, Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, de 0,65%, 1,27%, 0,21%, 0,23% y 0,12% respectivamente. Nuestros saludos de Facebook en esta mañana para Patricia Arriola de Santa Cruz y también para Eduardo Vicente de Pigüé. Un beso grande para ellos dos que nos acompañan en esta mañana. Nosotros seguimos con las noticias y durante el 2017 el SENASA investigará cómo producir reactivos para la detección de actividad viral de fiebre aftosa en porcinos y ovinos para prevenir la enfermedad en el país. Un equipo de agentes del SENASA realizará un proyecto de investigación para producir reactivos de referencia para la detección de actividad viral de fiebre aftosa en porcinos y ovinos con el fin de fortalecer la prevención de la enfermedad en el país. Nosotros en el laboratorio animal hemos formado una unidad de producción para poder producir nosotros nuestros propios kits y reactivos. En este caso, nuestra primera producción va a ser un ELISA para poder determinar si hay actividad viral en el campo de fiebre aftosa. Y ya hemos desarrollado este kit para bovinos y este proyecto se hizo para poderlo desarrollar para las otras especies, porcinos y ovinos. La detección de la actividad viral se utiliza para demostrar el estatus sanitario del país. Actualmente, la Argentina está reconocida como país libre de la enfermedad con vacunación en la región al norte del río Colorado y sin vacunación al sur de este límite natural. La importancia para nosotros en principio es poder elaborar SENASA sus propios reactivos y sus propios kits, con la idea de poder ofrecerlo a la región. Durante el 2017, profesionales y técnicos del Laboratorio Animal del SENASA desarrollarán una metodología que le permita al organismo elaborar sus propios kits de trabajo. Se empiezan a producir los reactivos y después se hace toda la parte de la validación de la técnica para poder terminar y hacer el dossier de la técnica. Este proyecto recibió el premio SENASA a la investigación, transferencia y comunicación en la temática de sanidad animal. Y para nosotros es el trabajo de muchos años y realmente el equipo de aftosa, el laboratorio animal, siempre quiere estar un paso adelante y esto es un reconocimiento a eso. Con este tipo de iniciativas, el SENASA mejora la prevención de enfermedades animales, fortalece el estatus sanitario reconocido internacionalmente y contribuye a la exportación de los productos agroalimentarios que elabora nuestro país.
Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento, Jujuy 19 grados 6 décimas, Salta 17.4, Tucumán 21.6, Catamarca 22.3, Santiago del Estero 23.5. Nos vamos a la región NEA, en Formosa 20 grados 4 décimas, Resistencia 22, Posadas 22, Corrientes 22. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 23 grados 5 décimas, San Juan 17.2, San Luis 19, Mendoza 18. En la zona centro, estas son las temperaturas para las capitales: Córdoba 18 grados, Santa Fe 21, Paraná 19.2. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 19 grados, Santa Rosa 17.6. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país: Neuquén 17 grados 2 décimas, Viedma 18.8, Rawson 15. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia: Río Gallegos 3 grados 4 décimas, Ushuaia 5.6, Puerto Argentino 5.7. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV. Si estás buscando un programa que realmente te interese, te invitamos a conocer Interés Mutuo. Un programa donde vas a encontrar notas en vivo, notas en exteriores, sondeo de opiniones y mucha, pero mucha información. Acordate, Interés Mutuo, todas las semanas en este, tu canal. Para construir un espacio, un lugar donde todos somos parte. Bienvenidos a este encuentro federal para compartir las buenas historias de nuestra Argentina tierra adentro. Después de la apertura. De lunes a viernes, 7:30 de la mañana, las noticias, los datos del tiempo y lo más destacado para el día para que vos salgas informado de tu casa. De lunes a viernes, súmate al 12. De las 6 de la mañana, continuamos con las noticias. Funcionarios del SENASA recibieron la visita de una delegación del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile que verificó la zona libre de aftosa sin vacunación denominada Patagonia Norte A.
Funcionarios del SENASA recibieron la visita de una delegación del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile que verificó la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación denominada Patagonia Norte A, que comprende las provincias de Río Negro, parte de Buenos Aires en el partido de Carmen de Patagones y la provincia de Neuquén. La zona Patagonia Norte A, que comprende la provincia de Río Negro, parte de la provincia de Buenos Aires, el departamento del partido de Patagones y Neuquén, es una zona que fue reconocida por la Organización Mundial de Sanidad Animal como libre de fiebre aftosa sin vacunación. Técnicos chilenos observaron cómo funciona la barrera sanitaria, los controles de movimiento de animales, la existencia ganadera y los controles que realiza el SENASA. Algunos países, entre ellos Chile, como la Unión Europea y también Estados Unidos, además de del reconocimiento internacional por la OIE, también requieren un reconocimiento propio. Es decir, tiene que venir una misión, recorrer la zona y evaluar que las condiciones por las cuales la Organización Mundial de Sanidad Animal reconoció a la Argentina, ellos también la reconocen. Próximamente, el Servicio Sanitario Chileno presentará un informe para comenzar con la exportación de productos de origen animal al vecino país. Los excesos hídricos recientes también preocupan y ocupan a productores de nuestros países vecinos, como en el caso de Paraguay. Por esta razón, técnicos del Consorcio Ganadero de Experimentación Agrícola de ese país visitaron las instalaciones del INTA Castelar. La agroecología es una técnica que permite controlar los excedentes de aguas superficiales, regularlos dentro del sistema y permitir una salida controlada a través de sus diferentes estructuras. Lo más importante es tener el concepto de manejo agrohidrológico, que es muy diferente al manejo de hidráulico, de sacarse el agua del sistema y tener a través de esta metodología un manejo de agua para el sistema y eficientizar la producción a través de un uso de agua eficiente. De eso se trata la visita de los ganaderos paraguayos, de poder llevar esta metodología, adaptarla a las condiciones naturales y de relieve del Paraguay. El interés de venir a lo que es la parte de agroecología surge después de estos últimos años que estuvo lloviendo mucho en el Paraguay, también acá en la Argentina, donde muchos de los campos, principalmente los de crías, quedaron todos inundados. Entonces ahí surge la necesidad del productor paraguayo, principalmente de los socios del SEA, de conocer una metodología más de la que estamos acostumbrados a trabajar para, bueno, cómo canalizamos esta agua, cómo la manejamos para evitar que esto vuelva a suceder. Siempre que necesitamos de información, la que no la encontramos en Paraguay, debidamente siempre sabemos que en el INTA, sea cual sea la sede, la vamos a estar encontrando. Y este año, cuando vimos la agroecología, bueno, ¿De qué INTA viene esta línea de investigación? Vimos que la INTA Castelar, que nos quedaba un poco lejos, nosotros estábamos acostumbrados a irnos más hacia Formosa, hacia el Chaco, hacia Corrientes, y dijimos, no, esto tenemos que conocer, vayamos a Buenos Aires, conozcamos el INTA Castelar, y la verdad que estamos viendo todos muy felices de haber conocido el INTA Castelar. Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja: 3.850 pesos la tonelada, maíz 2.350, trigo 2.400, sorgo 2.000 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 3.850 pesos la tonelada, en Bahía Blanca, al igual que en el puerto de Quequén, 3.700, maíz en Rosario, 2.340 pesos la tonelada, en Bahía Blanca, 2.461. Sorgo en Rosario, 2.390 pesos la tonelada, en Bahía Blanca, 2.513. Girasol en el puerto de Rosario, al igual que en Bahía Blanca, 4.310 pesos la tonelada. Sorgo en el puerto de Rosario, 2.000 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. Los valores de la soja cerraron ayer en baja en el mercado de Chicago, presionados por el efecto de las grandes perspectivas de cosecha para Estados Unidos y Sudamérica.
A pesar de una leve recuperación durante la rueda, la oleaginosa alcanzó un mínimo de 2 meses. En el mercado a término de Buenos Aires, los precios acompañaron la caída en la referencia externa. La posición contractual con entrega a mayo de 2017 finalizó en $246.80 la tonelada, con una merma de $1.60. En el caso del maíz, los precios tuvieron un cierre mixto en el mercado internacional, aunque la tendencia se dio levemente alcista por el informe de ventas de exportación y compras de oportunidad por parte de los operadores. En Buenos Aires, el contrato de abril de 2017 finalizó en $148.60 la tonelada, con una suba mínima de 10 centavos. Por último, el trigo ajustó prácticamente sin cambios en Chicago, con coberturas cortas que limitaron la directriz bajista por el escenario con elevados suministros globales. En el mercado porteño, la posición marzo de 2017 cerró en $167.50 la tonelada, con una baja de 50 centavos. En relación a la mortandad masiva de bovinos ocurrida 2 semanas atrás en La Pampa, desde el INTA brindan recomendaciones sobre el manejo de rodeos como la mejor manera de proteger el ganado frente a temperaturas extremas. Hay una pregunta que se debe realizar el productor y es acerca de si efectivamente todas las muertes fueron a causa o se la podemos adjudicar en un 100% al estrés calórico. En nuestra región sería una presentación atípica. Encontramos que algunos animales no habían tenido un suministro de agua acorde en cuanto a calidad y cantidad. Otros animales habían recibido arreos, habían tenido movimientos de hacienda, transporte. Es decir, si bien el estrés calórico, que de alguna manera ya está cuantificado o se puede determinar a través de un índice de temperatura y humedad, y fue un factor determinante en estos casos, siempre estuvo acompañado de algún otro factor que llevó a que los animales entren en una descompensación, falta de para poder disipar el calor corporal, temperaturas corporales por encima de los 42 grados, una descompensación, falla cardiorrespiratoria y la muerte. Si bien es la sintomatología que presentan los animales, como animales con dificultad respiratoria, jadeo, babeo de animales, búsqueda desesperada de sombra, de agua, y obviamente sumado a las condiciones ambientales, nos puede llevar a determinar que estamos ante una presencia de estrés calórico. Una vez instaurado el problema, es muy difícil revertirlo. Una vez el animal con sintomatología y con ya fallas en los órganos por falta de capacidad cardiopulmonar, es muy difícil revertirlo. Entonces las herramientas que tenemos son básicamente herramientas de manejo. Si ya se prevé una situación meteorológica para el correr de los días de alta humedad y temperatura, no planificar arreos de animales, no planificar movimientos de hacienda hacia otros establecimientos o de grandes distancias, que los animales cuenten con agua en disponibilidad y calidad. Hay que evaluar también si la calidad del agua es buena, no debe exceder los 5 o 7 gramos por litro de sales. Obviamente, si no tenemos sombra, no tenemos árboles, se pueden diseñar medias sombras o sombras artificiales. Si en el mismo potrero no contamos con sombra, podemos moverlo hacia otros potreros, aunque sea momentáneamente por 10 o 15 días. Y de esa manera vamos a prevenir estos casos de estrés calórico. Llegamos al final. Mañana 6:30 de la mañana nos volvemos a encontrar. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos. Thank you.